A Ubisoft of conference. A Ubisoft. Thank you. Follow me, this. Turning 30 means you kind of start to have everything figured out. You know what you're doing. We're opposed to me. Ghost Recon, boys. If you follow me, I feed your families. I have only one thing to offer. Hold on. Sí, parece de verdad, tronco. Sí, parece de puto verdad, tío. Oh, yeah. ¡Vamos! La cosa es que alguien ha venido aquí a mi aseo y me ha puesto este cartel, así, tal cual, en plan regalito, ¿no? Como Gref, tío, que esta es la camiseta de todos los días, que cámbiatela ya. Sí, 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 yo también me da cuenta, pero ¡alguien de vosotros! ¡Ve por aquí la maleta que me han perdido ya, tío! Llegué el sábado, llegué el maldito sábado, estamos a miércoles, son más de 4 días y la maleta sigue sin aparecer. ¡Iberia, joder! El caso es que, como sabéis, estoy aquí en LA y me hace gracia ya porque es como que en todos los vídeos, a todo lo que digo, como sabéis, estoy, cállate ya, que ya se sabe que estás en Los Ángeles, pesado. Y aquí en L3, chicos, he tenido la oportunidad de probar muchísimos juegos y es lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy. Como sabéis, vine con Ubisoft y habéis visto parte de la conferencia. El caso, que no me rollo, que tengo gameplay exclusivo de Ghost Recon Wildlands, que es uno de los juegos que más me ha sorprendido al mismo tiempo que he podido grabar. Así que en este vídeo os lo voy a enseñar. Vamos para el gameplay. Hoy estamos aquí, chicos, en el launch de Ubisoft, donde vamos a probar jueguitos chulos. Y lo primero que nos encontramos es esto. Así sí, ¿eh? Así sí, pero sí que sí. Este hombre aquí en medio, ¿eh? Dios. Cantidad de gordura que hay aquí en un momento. Y aquí pues nada, probar diferentes jueguitos de Ubisoft, que está esta doble. Hay un montón de juegos, venimos de la conferencia y ha estado muy chula. Vamos al lío, chicos. Ahora lo que nos concierne en este vídeo, el gameplay exclusivo de Ghost Recon, tengo dos noticias que daros, una buena y una mala. La buena es que os traigo gameplay exclusivo. La segunda, la mala, es que solo tengo una oportunidad para grabarlo, porque no me queda ni capacidad ni batería. Así que vamos al lío. Esto es lo primero que hice al entrar al juego, ¿eh? Cogí mi drone, era con la flechita de arriba, y me fui a mirar estas, no sé por qué en el evento las llamamos vacas cuando son llamas. Y dije, pues ya está, pues ya tengo ahí todo lo que quería yo. Bueno, vamos al lío. ¿Esto qué es, chicos? Es un shooter en mundo abierto. Y es la puta hostia. Imagínate un shooter en el que estás en el mapa más grande que ha creado Ubisoft en cualquiera de sus juegos. Y esto es totalmente cierto. Me estoy quedando sordo, tío, porque lo tengo súper fuerte. Pero me da igual. El caso, aquí estaba jugando con Richard, con Willy y con uno del juego. El tío del juego nos dirigía en plan, venga, por aquí, por allá. No lo hacíamos ni puto caso, ya os lo digo, porque íbamos a nuestra bola y la liábamos que ruía. Por ejemplo, aquí teníamos que matar a uno, interrogarlo. Y yo, bueno, yo me cojo la botillo y me voy por ellos. Voy a dejar momentos en el gameplay en los cuales se grabó mi voz, los voy a dejar porque es muy bueno. Pero aquí me pongo con la moto, de repente me di cuenta que vienen más enemigos. No sé qué coño estoy haciendo y no sé, Willy y Richard hacen lo que teníamos que hacer. Y de misión completada y yo pegando por ahí saltos con la moto. Chicos, importante, aunque veis que estamos jugando en cooperativo con 3 jugadores más este momento, dejo la moto ahí. Viene Willy y dice, ah, que la moto es mía, me voy. Me quitan la moto, yo flipo. Y nada, y se lleva la moto. Estrellas por ahí. Se lleva la moto el cabrón, pero bueno, encontré otro método de transporte y mirad cómo entro. Mirad cómo entro reventando todo el mundo. Que es un juego de sigilo, que los campamentos puedes, no sé, capturarlos y todo eso sigilosamente, pero bueno, ya veis cómo jugamos. Bueno, aquí interrogamos a este tío, más interrogarlo lo matamos cuando ya nos da la información. Y este momento, de verdad, fue buenísimo. Teníamos que pillar un helicóptero, el helicóptero estaba ahí, estaba ya el tío que había diseñado el juego. Dice, venga, montaros al helicóptero que conduzco yo. Y yo dije, ¿qué me pide pilot? ¿Puedo conducirlo yo? Y dice, no, no, ni de coña. Total, que nos montamos y mirad aquí qué cosa tan curiosa pasa. Uno se cae, se sale del helicóptero y tenemos que bajar a cogerlo. En ese momento que bajamos, cambia el piloto y soy yo, pero yo no lo sabía. Me creía que era él el que estaba pilotando el helicóptero
y mirad lo que pasa y la reacción en directo. Aquí ya lo estoy pilotando yo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Ah, que soy yo. ¿Cómo voy a ser yo? Bueno, pues ya está, ya lo hemos dejado perfecto. El helicóptero boca abajo. Yo estaba por culo. Finalmente encontramos otro. Eso fue en la segunda misión, ya cuando lo estábamos haciendo mejor. Y nos tiramos ahí con el parachuting en paracaídas. Que fui tonto porque lo abrí súper pronto. Y mira, ya estoy con el paracaídas. Yo ya estaba abajo. Pero bueno, finalmente llegué al mucho tiempo bajando con el paracaídas. Aunque puedes coger velocidad. Y mirad aquí qué fail, que casi mató a mi compañero. Sí, vamos a tirar. Joder, que tira una piña, perdona, Corchu. Era del madre de gameplay, tío, todo el rato, ¿sí? Y lo que sigo diciendo, chicos, aunque veáis que estamos jugando en cooperativo, esto lo puedes jugar perfectamente tú solo. Venga, y se te ponen los ghosts, los compañeros, los fantasmas, sería en español, bueno, los compañeros de equipo, los puedes dirigir tú y tú, vete a la montaña, tú, francotirador, tú, coge un vehículo y también está guapo. Pero bueno, evidentemente lo más chulo de estos juegos es jugarlo con amigos. Imagínate un mundo abierto donde estás con tus colegas, que si cojo una motillo, que si asaltamos este campamento, que si subimos de nivel, que si conseguimos esto. Es una auténtica pasada, os digo que es el mapa más grande que ha creado en la historia de los videojuegos Ubisoft. Bueno, más de lo mismo, petando barriles y cosas. Yo en lo mío quería petar. Que no paraba de liarla, tío. Era así todo el maldito rato. O sea, no son los mejores gameplays, los mejores momentos, y era así todo el maldito rato. Pero bueno, chicos, eso es Ghost Recon Wildlands. Os voy a dejar un link en la primera línea de descripción por si queréis aprender más. Pegadle un buen like a este vídeo si queréis más vlogs de E3, si queréis ver más juegos chulos que grabé. Mira, finalmente me ha dado tiempo a grabarlo con la capacidad que me quedaba con la batería. Así que estoy súper contento. Muchas gracias, chicos, por estar aquí un día más. Y nos vemos con más vídeos muy pronto. Adiós, adiós. ¡Oh!